Dijo Jesús: No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es con un corazón sincero, creyente en esta promesa del Señor, que nos encontramos todos los días buscando ser reavivados por el mensaje que viene desde la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 7 de San Juan y lo hacemos con un espíritu de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra te pedimos por favor que nos asistas con tu espíritu. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 7 de Juan se nos introduce la asistencia de Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta anual de gratitud por las cosechas. La fiesta reconocía que la cosecha era resultado de la bondad y la misericordia de Dios. Así que se agradecía a Dios por las aceitunas, por los dátiles, por las vides. Era una fiesta que se realizaba allí entre el 15 y 21 de octubre de nuestros días. Algún tiempo después, dice Jesús, andaba por Galilea, no tenía ningún interés en ir a Judea porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos, así que los hermanos de Jesús le dijeron: deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas, porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto, ya que haces estas cosas, deja que el mundo te conozca. Así que los hermanos estaban presionando a Jesús: si tú quieres, no hagas en secreto, porque en secreto nadie te va a conocer. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Por eso Jesús les dijo: para ustedes cualquier tiempo es bueno, pero el tiempo mío aún no ha llegado. El mundo no tiene motivos para aborrecerlos a mí, sin embargo me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta, yo no voy todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no ha llegado. No iba a tener Jesús miedo de enfrentar nada, lo veremos en los próximos capítulos. Pero en su orden, él sabía que había un tiempo y no quería precipitar las cosas. Tenía un ministerio que cumplir antes que fuese entregado. Dicho esto, se quedó en Galilea. Sin embargo, después que sus hermanos se fueron a la fiesta, dejó pasar unos días, fue también él, y no públicamente, sino en secreto. Por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían: ¿dónde se habrá metido? Y entre la multitud corrían muchos rumores acerca de él. Unos decían: es una buena persona. Otros alegaban: no, lo que pasa es que engaña a la gente. Sin embargo, por temor a los judíos, nadie hablaba de él abiertamente. Y Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzar a enseñar. Y los judíos se admiraban y decían: ¿de dónde sacó este tantos conocimientos sin haber estudiado? Repasemos algo de la enseñanza de Jesús. Mi enseñanza no es mía, replicó, sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. No les ha dado Moisés la ley a ustedes, sin embargo ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué tratan entonces de matarme? En primer lugar, el Señor enseña y habla acerca de la doctrina. Dice: no es mía, es de Dios. Y lo que yo hago es decir, hacer la voluntad del que me envió. No hablo por mi propia cuenta. Si yo hablara por mi propia cuenta, busco mi vanagloria, pero yo no busco mi vanagloria, sino la gloria de Dios. Por otro lado, dice, ustedes creen en Moisés y Moisés le dio la ley, pero y tampoco cumplen la ley de Moisés. Así que no aceptan mi palabra y buscan matarme. Dicen que creen en la ley de Moisés, pero tampoco la cumplen.
Versículo 20, está endemoniado, contestó la multitud. ¿Quién quiere matarte? Hice un milagro y todos ustedes han quedado asombrados. Por eso Moisés les dio la circuncisión, que en realidad no proviene de Moisés, sino de los patriarcas. Y aún en sábado la practican. Ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón, incluso en sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado los sano por completo? No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Si ahora el Señor habla en relación al sábado y la circuncisión, ese rito aplicable que dejaba una marca y que esa marca externa identificaba una señal religiosa. Dice, ustedes pueden hacer eso en sábado. Y yo que curo o que cuido por completo de una persona en sábado, no se puede hacer. Parece contradictorio, ¿no? Versículo 25. Algunos de los que vivían en Jerusalén comentaban, ¿no es este el que quieren matar? Ahí está hablando abiertamente y nadie le dice nada. ¿Será que las autoridades se han convencido de que es el Cristo? Nosotros sabemos de dónde viene este hombre, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá su procedencia. Por eso Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó, con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo, no he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco porque vengo de parte suya y él mismo me ha enviado. Dice, yo sé de quién vengo, yo creo de quién vengo, pero ustedes que aparentemente quisieran creer, no creen ni en mí ni en el que me envió. Quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado la hora. Con todo, muchos de entre la multitud, versículo 31, creyeron en él y decían, cuando vengo el Cristo, ¿acaso va a hacer más señales que este hombre? Versículo 32 dice que los fariseos oyeron a la multitud que murmuraba estas cosas acerca de él y que junto con los jefes de los sacerdotes mandaron unos guardias del templo para arrestarlo. Voy a estar con ustedes un poco más de tiempo, afirmó Jesús, y luego volveré al que me envió. Me buscarán, pero no me encontrarán, porque a donde yo esté no podrán ustedes llegar. ¿Y a dónde piensa él irse que no lo vamos a encontrar?, comentaban entre sí los judíos. ¿Será que piensa ir a nuestra gente dispersa entre las naciones para enseñar a los griegos? ¿Qué quiso decir con eso? Me buscarán, pero no me van a encontrar. Y a donde yo esté no podrán ustedes llegar. Y entonces Jesús, en el último día de la fiesta, aparece en el templo. Se puso en pie y exclamó. Pensar que el templo, el culto y la fiesta era para agradecer a Dios por las cosechas. Y ahí estaba el dueño de las cosechas, el Dios que había creado el mundo, el universo, el Dios que enviaba la lluvia, que hacía posible la cosecha. Y ahí entra como un desconocido. Y él dijo, si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y como ocurre en todos estos capítulos anteriores en Juan, aquí también hay agua. Dice, si usted tiene sed, venga a mí. Y el que cree en mí, toma agua viva y se va a transformar en un río de bendición para los demás. Se refería a la obra del Espíritu. Versículo 40, al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían, verdaderamente este es el profeta, otros decían, es Cristo, otros decían, pero ¿cómo es que Cristo va a venir de Galilea? Y otros decían, ¿acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén y el pueblo de donde era David? Por causa de Jesús la gente estaba dividida y hay una reacción de la multitud y después hay una reacción de los guardias. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso mano encima. Y los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes los interrogaron. ¿Se puede saber por qué no lo han traído?, le reclamaban los fariseos a los guardias. Y los guardias dijeron, nunca nadie ha hablado como este hombre. Así que hasta los guardias percibieron que era un hombre especial. Después viene la reacción de los dirigentes. Así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. ¿Acaso han creído
en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Y ahora reacciona Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús y les interpeló y le dijo, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escuchar y averiguar lo que hace? ¿No eres tú también de Galilea? Protestaron, investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Yo termino el análisis de este capítulo haciéndome una pregunta. ¿Y cuál es nuestra reacción? Hemos visto en este capítulo cómo se acercaban, cómo aquella fiesta era un testimonio de gratitud, cómo el Señor cumplió su ministerio actuando en la hora indicada, cómo nos enseñó de doctrina, de salvación, de eternidad, cómo nos recordó que Él es el agua que apaga la sed y que cuando creemos en Él podemos ser un río de agua viva para nosotros y para otros. Y yo termino, como dije, ¿cuál es nuestra reacción? Yo reacciono como la multitud, con dudas. Yo reacciono como los guardias, con respeto. Yo reacciono con odio, como los fariseos. Yo reacciono con admiración y con confianza, como Nicodemo. Frente a Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo y nuestro Salvador, frente al Señor del universo, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu respuesta? Dile eso a Dios en oración. Señor, gracias por haber hecho tanto, tanto, por continuar haciéndolo y por hacerlo hasta que la salvación se consume en la eternidad a tu lado. Por eso, impactados por tanto amor, reaccionamos, respondemos con gratitud y deseando asumir el compromiso de ser fieles, de hacer tu voluntad y de andar en tus caminos. Bendícenos, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Les dejo un abrazo y será hasta mañana, si Dios quiere.